a Patricio antes de dormir. Voy a preguntarle. Que gane Luis Alonso. Que gane Luis Alonso. La pregunta es la siguiente: ¿de qué nacionalidad es Ruth Gullit? A ver. Alemán. ¡No! ¡No! A ver. Silencio. Tres, dos, uno. No sabe. No. Ya, Luis Alonso. Holanda. ¡Sí! ¡Claro! Tremendo número 10. Ruth Gullit. Matías, ¿qué te dije? Mati, ¿qué te dije? ¿Qué pasa, Ignacio? Escúchame, la respuesta no es Holanda, es holandés. Ah, muy bien. Tienes razón. Es válido. Es cierto. Tortazo para nadie, pues, si Ignacio no respondió. No, no, es gracioso, porque te estamos diciendo hace rato que no preguntes. Repito la pregunta, no voy a hacer el fútbol. No voy a hacer de fútbol. Otra pregunta, ya. Otra pregunta. Pero escucha, además ya te dije, pues. Ya, no voy a hacer de fútbol. ¿Pero por qué eres tan desobediente? No, ya. Te voy a restar 10 puntos a tu equipo, ¿ah? No. Sí. ¿En qué país? Un tramposo, ¿eh? Queda la Torre Eiffel. Ahora. ¡Ah! Francia. ¡Sí! ¡Ignacio! ¡Baila! ¡Baila, Ignacio! Sí, no. Esa canción no. ¡Esta es la celebración! Divertidísimo. A ver, ¿qué pasó? No, esto no va a quedar así, una revancha. Yo... A ver, ¿qué? Ya. Otro día, claro. Me dice producción que otro día porque el juego ha terminado. Listo. Han ganado los retadores 12-7. A lanzar el dado, por favor, retadores. Vente más rapidito. ¡15! Voy a negar. Chicos, ambos equipos, por favor, aquí al centro. Ambos equipos, vamos. A ver, le pedimos, por favor, al señor director que coloque el puntaje general del día en pantalla. Y bueno, han ganado entonces los guerreros. Y por ende se salva entonces Nicola Porchela. Por el equipo que ganaba, salvaba a su capitán. Se salva entonces Nicola. Y ahora, hombre, por favor, aquí al centro, las mujeres a los lados. Las chicas a los lados, por favor. A ver, vamos a ver quién ha sido el intocable elegido por el público a través de la página web de América Televisión. Por favor, Palomilla, tú Brasil. Muy obrigado. A ver, ellos van a pasar la cinta porque Craig ha venido hasta aquí a retarlos. Quiere quedarse. Pero para ello tendría que irse un guerrero o un retador. Pero si Craig Peña no lo logra, pues también abandona el programa. Es decir, no ingresa. Craig Peña, por favor, ¿puedes acercarte? Termina de sacarte los restos de pastel. Él también está considerado en los votos del público, ah, ojo. Ah, el público lo puede salvar, ojo, ¿ah? Y entonces, se salva, es decir, el intocable, el que no va a pasar por la cinta. Podría ser Craig Peña también. Y es... ¡Ay! ¿Quién será el intocable? ¡Y es! ¡Fondo del público, ojo! ¡No pasa por la cinta! ¡Se salva de una probable eliminación! ¡Él es! ¿Quién? ¡Él es! No quiero ver. Dilo. Hoy, Craig podría irse del programa, pero también él va a eliminar a un guerrero o un retador. Ojo, hasta el día de ayer la votación era una, nombraba un intocable, pero hoy todo cambió. Alguien se puso encima de ese primer lugar
intocable. Y esa persona es... ¿Quién? Cristian. Ay, Dios mío. No, pero qué bien baila Cristian Domínguez, ¿ah? Ay, Dios mío. Bueno, bueno, ahora sí, el resto. Cristian, ya puedes salir, por favor, gracias. Estás salvado. Gracias. Claro, te vas con tu equipo. Todos los hombres, ojo, concentración máxima porque uno de ustedes será eliminado. En el juego de la cinta que ya hemos venido anunciando. Todos a prepararse y se van a la piscina. ¡Vamos! Muy bien. Vamos, chicos, todos de exteriores, donde está la piscina. Y ojo, ustedes en su casa pueden seguir votando por todos los guerreros y retadores que quedan. Van a ser tomados en cuenta todos sus votos. Así que ya lo saben, estamos listos para verlos, chicos, en acción todo. Listo, en exteriores. Ponchemos, por favor, señor director. Ahí están las cintas. Va a empezar Mario Iribarren. Se prepara Mario y le damos toda una pausa para prepararse. Venimos con esto y mucho más aquí en El Gran Clásico. Todo preparado para el juego de las cintas que definirá la permanencia y eliminación de un guerrero o un retador. Pero tienes un minuto para sacar la mayor cantidad de cintas color rojas. Si agarras cintas amarillas, serán puntos en contra. Si te caes a la piscina, puedes volverte a subir las veces que quieras, siempre y cuando estés dentro del minuto. Ahora sí, adelante, Mr. G. ¡Mario! Tienes un minuto. ¡Tres, dos, uno! Para demostrarle destreza en este juego. Ahí está, entonces. Apúrate, Mario. No volver. Ya tiene 6 cintas. Rapidito nomás. Cuidado con sacar las amarillas, ¿ah? Restan 45 segundos. Mario, tiene buen equilibrio. 7 cintas. Otra cintita para Mario Iribarren, que es indestructible. Te queda tiempo. 7 cintas. Sigue Mario. Quedan 32 segundos. Va por la octava. Aquí va Mario Iribarren. 8-9. Sí. 9 cintas. Últimos 22 segundos. Mario Iribarren. Ahí está Mario. Muy buen equilibrio, ¿eh? Mario Iribarren. ¡No! ¡Ay, Mario! ¡Arriesga, Mario! ¡Arriesga con todo! 9. Anda rápido. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 11. Cintas para Mario Iribarren, entonces. Recordemos que va a haber una tabla de posiciones y hasta el momento, obviamente, por ser el único, Mario Iribarren la lidera, pero la valla está alta. 11 cintas, entonces, para Mario Iribarren. Increíble, ¿ah? ¿Eh? No, pero pareciera que estaba en una madera, no en una cinta. Increíble lo de Mario Iribarren. Tiene el peso preciso. Preciso. Exacto. Ustedes sigan votando por la página web de América, por su guerrero o retador favorito. Y ahora sí, ya está Kevin Blow. Vamos. Kevin Blow. Kevin Blow. 3. Vamos, Kevin. 2. 1. No hay que sacar ninguna amarilla porque es punto en contra. Sacó 3, pero menos 1, 2. Así es. Tiene 2. Bueno, apúrate, Kevin. Debe ser difícil también. Vamos. Aquí va Kevin Blow. Sacó 2 y una amarilla. O sea, tiene 3. Bueno, pero ahí vamos sumando. Últimos 35 segundos. Ahí va. Kevin Blow. Solo las rojas, vamos. Kevin y sacó otra amarilla. Punto nulo, se quedó en 3 porque sacó una amarilla y una roja. Último 20. Vamos, Kevin, vamos. Último 15. Y aquí va Kevin Blow. 10, 9, 8, 7, 6, 5.
4 entonces para Kevin Blow. Ya tiene 11 puntos Iribarren. 4 para Kevin y va Austin. A ver. Vamos a ver la tabla, Mati, por favor, para ver cómo estamos. ¿Cómo va el asunto? Mati Iribarri con 11 puntos en el primer lugar. El segundo es para Kevin con 4. Espera, Austin Palau. Bien, Koala, bien. ¡Vamos! Austin, a su cuenta, Mr. G. 3, 2, 1, ¡más! ¡Una! Solo una. Vamos, vamos. Y aquí va. Ahí va Austin. Ahí va Austin. Va Austin. ¡Dos! Tiene problemas con el equilibrio. ¡Vamos, Austin, vamos! ¡Vamos, Austin! ¡Vamos, Austin! ¡Dos! Últimos 40 segundos. Y va Austin. 3, 4. ¡Sigue, sigue, Austin! Quedan 30 segundos. Van 4 entonces. Allí va Austin. Sumamente difícil. 5, 6. Sigue, te quedo para una pasada más. Después de este juego sabremos quién se va, porque se va un guerrero o un retador. Incluso Craig no podría ingresar al programa. Últimos 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. 7 entonces. Sí, con esto se coloca él en el segundo lugar. Después de Mario Iribarren, que hizo 11, Kevin Blow pasaría al tercer lugar con 4. Hoy día uno de ellos se va del programa, todo depende de este juego. Tú puedes seguir votando. ¿Listo? Vamos. ¿Quién sigue ahora, por favor? Patricio Parodi. Va el pato. 3, 2, 1, una, dos, tres. ¡Oh! Cuidado, pato. Sacó 5, ¿no? 5 sacó, exactamente. Sacó 5 el pato. En los primeros 15 segundos. 6. Sacó una roja, me indican. Se queda en 5 entonces. Cuidado, pato. Cuidado, cuidado. Allí va Patricio. Va 5 entonces. Él quiere 6, superar. 7. El récord impuesto por Mario Iribarri. 6. 6 porque sacó roja. 6. Quedan 25 segundos. Vamos, pato. Allí va Patricio. 7. Bien, pato, ¿qué tal salto? 7. 15 segundos. Vamos. 7 para el... Cuidado. Ahora van a quedar 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo. Se quedó en 7. Se quedó en 7. Igualando a Austin. Así es. En el segundo lugar entonces están... Patricio y Austin, primero va Iribarren. Oye, Iribarren por... Vamos con la tabla. 11 puntos para Mario, 7 Austin, 7 Patricio, 4 Kevin. Va Ignacio Baladán. Vamos, Ignacio. Tiene que sacar las rojas. Vamos, Mr. G. Listo, Ignacio Baladán. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ignacio! ¡Ignacio, dale, dale! Como en el patio de su casa. Excelente pasada. Allí va Ignacio nuevamente. Ignacio. 6. Primeros 20 segundos. Me dicen que es uno de los pocos que ha ensayado este juego, ¿eh? 6. Aquí va Ignacio. Ignacio Banada. 7. Bien, ya bien, bien. Acaba de igualar a Patricio y a Austin. Últimos 25 segundos. 7. Apúrate, Ignacio, apúrate. Vamos a ver si Ignacio pasa al segundo 8, lugar. 8, pasó. Pasó al segundo lugar, Ignacio. Espera, te queda una pasada, vamos. Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Segundo lugar ahorita entonces para Baladán. Igual súper bien, Ignacio, ¿ah? ¿Eh? Sí, se quedó en el segundo puesto, Pía. Es correcto. Con 8. Valió la pena venir a ensayar, ¿ah? ¿Eh?
Hay que venir a ensayar y lo acaba de mostrar Ignacio Baladán. Aquí está la tabla, 11 puntos para Mario, 8 Ignacio, 7 Austin, 7 Patricio, 4 Kevin. Hoy día se va un guerrero o un retador, hoy día hay eliminación. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Qué pasa? Hay un reclamo acá de Luis Alonso. ¿Qué pasa, Luis Alonso? Nada, que ha sido un descuido de producción y ahorita que han querido poner esto se ha caído un montón de banderines amarillos. ¿De qué lado? ¿De qué parte? Del comienzo. Pero igual tienes ahí varios, Luis Alonso. Vamos. Vamos. Vamos, Luis Alonso, vamos. Luis Alonso Bustillos. Tiene un minuto. 3, 2, 1, va. 2. Tiene la presión. La presión de Baladán, que hizo 7. Primero 10 segundos, Patricio. Le da recomendaciones. Ignacio hizo 8, perdón. Claro, está en el segundo lugar. 4. Uy, ya tiene 4. Igual a Kevin. Ya igualó a Kevin. Quedan 35 segundos. 4. Luis Alonso Bustillos. El mago. Se queda en 5 porque sacó una roja. Vamos, 5, vamos. Quedan 20 segundos. Ya pasó a Kevin. Ahí va Luis Alonso Bustillos. Quedan 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Hizo 5 entonces, ponemos la tabla, por favor. Revisemos la tabla. Primer lugar para Mario Iribarren con 11 puntos. Ignacio Baladán, 8. Austin Palao, 7. Patricio Parodi, 7. Luis Alonso Bustillos, 5. Kevin Blow, 4. Va Rafael Cardoso. Para él podría ser favorable por el tamaño de su pie. Muy bien. Vamos, ya está Rafael. ¿Qué pasa, Rafael? Yo tengo un desgarro en el brazo. Hice la resonancia hoy, me dieron 21 días. Estoy súper triste, traumado, no sé, me siento raro, estoy decepcionado y no puedo. El problema es que no estoy pudiendo ni salir de la piscina, Matías. A ver, la producción me dice que el tribunal mañana decide qué pasó contigo porque no hay tiempo para más. ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Chao!